Las causas son varias, ¿eh? Las causas son varias. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, no encontramos una causa estricta o definida. Es verdad que mujeres hijas de madres que han tenido menopausia precoz son más propensas a tenerla, ¿eh? Pero muchas veces, no, realmente, como les comentaba recién, no se encuentra una causa establecida. Es verdad que hay causas genéticas, como por ejemplo alteraciones al nivel del cariotipo, sobre todo de los cromosomas sexuales, como puede ser la enfermedad de Turner, como puede ser también la enfermedad del cromosoma X. También hay causas derivadas de tratamientos oncológicos, como puede ser mujeres que han hecho quimioterapias, mujeres que han hecho radioterapia, mujeres que han hecho cirugías en las cuales involucra los ovarios. También hay causas inmunológicas, también hay causas relacionadas a ciertos tóxicos, pero como les decía antes, la mayoría de las veces no encontramos una causa estricta.